martes 20 de febrero del 2024. Hoy nuevamente empecé un nuevo ciclo, o mejor dicho, un nuevo bloque de entrenamiento en mi preparación para el 70-3. La vez pasada hablé un poquito de eso, del ATP, de cómo uno puede organizar su entrenamiento a lo largo del tiempo, de los meses. Entonces digamos que ahorita ya estamos como a 10 semanas, 9 semanas, no recuerdo muy bien, pero digamos que estamos casi a 2 meses de la carrera. La carrera es el 21, no, exactamente. Estamos a 2 meses de la carrera, entonces digamos que yo separo eso en dos bloques de un mes cada uno. Y si pienso en la preparación en general, yo diría que lo más específico están siendo estos últimos 3 meses. O sea, el primer bloque ha sido el que acabo de cerrar, donde me centré en entrenamientos de zona 4 en la bici, en la carrera a pie, rodaje muy fácil siempre, acumulando kilómetros aeróbicos, en la natación 0, y en este bloque de 4 semanas, aquí ya voy a bajar un poco la intensidad en la bicicleta y voy a hacer entrenamientos de zona 3, que es justo lo que estoy haciendo ahorita. Hoy día me puse como entrenamiento del día 3 series de 12 minutos, no muy largas, a 200 vatios, que para mí eso ya es una zona 3 alta, un sweet spot casi, ¿no? Pero siento que está bastante a mi alcance, ¿no? Entonces, eso ya se parece un poco más al ritmo de carrera, ¿no? Obviamente yo no voy a ir a 200 vatios, eso creo que es mucho, o sea, no está a mi alcance, pero hacer las series a esta intensidad creo que, al menos en estas duraciones, creo que sí me va a ayudar, ¿no? Entonces yo probablemente esté teniendo como objetivo de potencia para ese día, para el día de la carrera, más o menos rodar a 180, 185 quizás, si se puede. Eso lo voy a ver todavía, quedan 8 semanas para ver bien cuál podría ser el ritmo de competencia. Pero lo que sí me parece es que yo intuyo que me va a salir más rápido que la última vez. Creo que voy a pasar los 34 kilómetros por hora de promedio, pero esa es una intuición. Yo, conforme pasen las semanas, voy a estar un poquito más seguro de eso. Pero bueno, entonces decía que esta semana empiezo este segundo bloque de entrenamientos, más tirados para zona 3, y obviamente ya empecé a nadar. Ya empecé a nadar la semana pasada, fui dos veces a Pescadores. Esta semana, el día de ayer, lunes, también fui tempranito a las 6 de la mañana. Está haciendo un poquito de frío esa hora. El agua siempre está fría, ¿no? Yo soy bastante friolento. Me he metido ya sin wetsuit. Felizmente está tolerable, ¿no? A pesar que hace un calor tremendo, el agua de Lima pues es sumamente fría, ¿no? Pero digamos que hay un minuto ahí dentro, chapoteando en la orilla, hasta que uno caliente el cuerpo y de ahí ya sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, natación ya empecé, voy a nadar dos días a la semana. Generalmente creo que van a ser lunes y miércoles. Y aquí me acuerdo del televidente Gatotsu, justo hace un par de días, me preguntaba sobre la diferencia entre la natación en el mar en el mar y en la piscina, ¿no? Aguas abiertas y piscina. Y me preguntaba que por qué no hablo de natación. Yo le decía, bueno, es que en realidad no nado todo el año, ¿no? Los deportes que hago de manera permanente son ciclismo y carrera a pie. Después de la pandemia yo dejé de nadar, entonces es mi rutina habitual, ¿no? Solamente estoy nadando para las carreras. Entonces, lo que he hecho es nadar en estas tres sesiones y me he sentido bastante bien, como si no hubiera dejado de nadar, sinceramente. Obviamente el fitness no es el mismo, o sea, yo sé que tengo que seguir entrenando para que esos 2000 metros no me cuesten tanto, ¿no? Pero digamos en ritmos, estoy nadando casi como siempre, a 1.50, 1.55, 2, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta de Gatotsu, del televidente Gatotsu, era ¿cuál es la diferencia entre nadar en la piscina y en el mar? A ver, entonces yo diría, en la piscina estamos obviamente en un ambiente controlado, o sea, no hay oleajes, hay una línea negra que nos dicta el camino en cada largo. Uno, cuando está en la piscina, obviamente se preocupa de su técnica de la manera más convencional, de cuidar todos los detalles. Que ese es un trabajo bastante duro, ¿no? Que tiene que hacer el nadador. Tiene que tener su profesor al lado para que le corrija absolutamente todas las cosas que se puedan corregir. Que obviamente todos tenemos mucho que corregir en la piscina, ¿no? A menos que nademos pesa 1.10, nademos como los profesionales. Pero la gran mayoría de gente tiene pues mucho margen de mejora en la piscina. Pero el problema es siempre el tiempo disponible y el costo de oportunidad, ¿no? Uno quiere mejorar, quiere nadar a 1.30, 1.20, claro que se puede, pero hay que entrenar demasiado, ¿no? Entonces, si uno tiene el tiempo y los recursos, en buena hora. Pero si no, bueno, que haga lo mejor que pueda, ¿no? Que es mi caso.
Entonces, bueno, en la piscina estamos en un ambiente controlado. Se suele entrenar de manera muy fraccionada, hacer muchas series de distintas distancias, de 25 metros, de 100, de 200. Además de eso, en la piscina, pues obviamente no es como la bicicleta o correr, que uno tiene el reloj o el ciclocomputador y todo el tiempo puede ver algún parámetro como la potencia, el pulso, ¿no? O sea, en la piscina nos guiamos básicamente de la percepción de esfuerzo y obviamente del pace. Cuando llegamos al borde y descansamos, ahí vemos rápidamente en el reloj, nos dice el pace de esa serie, ¿no? Entonces nosotros vamos aprendiendo, vamos afinando nuestra percepción de esfuerzo mirando nuestro reloj cada vez que hacemos una serie, ¿no? Y así distinguimos que, por ejemplo, en mi caso, nadar a 2 es fácil, nadar a 1.50 es intermedio, nadar a 1.40 ya es como mi zona 4, es un ritmo sumamente alto. Bueno, yo diría que más que mi zona 4. Entonces, en la piscina uno hace ese tipo de cosas. Otra cosa que uno hace es entrenar la técnica también, como decía, ¿no? Y usa equipos como el snorkel, las palas, las aletas, el pool boy, la tabla para hacer el pateo y todas esas cosas, ¿no? Ahora, cuando uno está en el mar y va a entrenar al mar, pues obviamente es un entorno distinto, es un entorno variable, hay oleaje, hay un poco de incertidumbre, uno no sabe de dónde vienen las corrientes y todas esas cosas. Además, usamos wetsuit, es lo usual para un triatleta, nadar en el mar con wetsuit para evitar el frío y también para ayudar en la flotabilidad, ¿no? Después, la técnica es un poco más tosca, no es como en la piscina, ¿no? Uno ya no se preocupa tanto de los detalles, pero simplemente fluir y poder avanzar en el agua, ¿no? La respiración bilateral se hace más importante aquí cuando estamos en el mar, porque tenemos que acomodarnos a las circunstancias, ¿no? La orientación es sumamente importante. Pero esas son diferencias bastante obvias, creo, ¿no? El tema es qué pasa cuando estamos en competencia, cuando vamos a una carrera como es el 73, por ejemplo, o un Ironman, o cualquier triatlón, o cualquier competencia de aguas abiertas, ¿no? Pero pensando en triatlón, ¿qué es lo que yo hago? Yo creo que cuando uno está en competencia hay cosas muy importantes que uno no debe dejar de lado, ¿no? Que es la percepción de esfuerzo, uno la tiene que tener muy afinada, porque lo normal es salir embalado al inicio, como pasa en una carrera de ciclismo o de atletismo también, ¿no? Entonces uno tiene que ser, tiene que mantener la calma en la partida para saber exactamente cuál es el ritmo que puede tolerar para esos 2000 metros en el ejemplo de un 73. Entonces, conocer tu RP es sumamente importante, porque uno no va a estar mirando el reloj a cada rato. Eso no se puede hacer en aguas abiertas. Uno tiene que confiar en su instinto, en su percepción de esfuerzo, para saber cuál es el ritmo correcto. Otra cosa importante es saber colocarse muy bien dentro de todo ese pelotón de nadadores. Hay que tener mucha calma ante el tumulto. Uno tiene que entrenar mucho esto para sentirse seguro ahí, en ese ambiente tan alborotado. Uno tiene que estar listo también para cambios de ritmo, porque hay que adelantar muchas veces y hay que estar muy atento a muchas cosas, no solo a nadar, sino estar atento a la orientación, a saber que estamos yendo recto hacia las boyas y regresando hacia la orilla, ¿no? Eso es algo que uno tiene que practicar antes también. Si puede ir al lugar de los hechos, tiene que mirar, nadar ahí, ver qué cosa se ve desde dentro para tomar referencias visuales en la orilla, ¿no? Pero después, el otro tema es que en un triatlón, bueno, antes los triatlones eran de partida masiva. Yo me acuerdo haber hecho los 3 Ironmans en Brasil con partida masiva, con 1.300 personas al lado tuyo nadando. Es una experiencia muy bonita, a mí me encanta. No me da miedo ni me pone nervioso, pero a mucha gente sí le pasa eso, ¿no? Y yo creo que en gran parte por eso ahora los triatlones casi todos son con rolling start, o sea, la gente va saliendo de a poquitos, ¿no? Pero digamos que esas son las diferencias principales que yo veo y lo que hay que considerar cuando uno compite, ¿no? Hay que estar preparado para todas esas cosas, ese estrés de nadar entre tanta gente, ¿no? Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy. Las 3 series me salieron bastante bien. Hay 200 vatios o un poquito más. Las sensaciones eran muy buenas, una percepción de esfuerzo de 7 sobre 10, o sea, acorde a lo que se esperaba. Y bueno, entonces de total tuve este entrenamiento cortito de 1 hora y media, pero bastante específico, ¿no? Ahora sí, a la casa, a correr, que tengo que hacer un break y de ahí a trabajar.